salvo, mágica de celebración, de festejos. Aquí estamos, les invitamos para que por favor se acerquen, porque no se pueden perder ni un segundo de este gran evento organizado por Gus para ustedes. Queremos arrancar con una frase que dice así: cuando pensamos que el día de mañana nunca llegará, ya se ha convertido en el ayer. Esta es una frase de Henry Ford, con la cual queremos darles la más cordial bienvenida a todos ustedes. Señoras y señores, muy buenas noches. Los saluda Gabriela Galárraga. Para mí es un gran honor acompañarlos en esta que se siente nuestra casa. Y yo que tengo un Ford, pues con más razón, me siento aquí muy feliz y muy consentida. Esta noche seremos todos testigos de la apertura de esta casa, de Orgu en la capital. Para arrancar entonces, les pido un aplauso fuerte para Orgu, para dar la bienvenida a la capital de los ecuatorianos. Muchísimas gracias. Quiero dar la más cordial bienvenida a este escenario al gerente general de Orgu. Iniciamos con un fuerte aplauso a Rodrigo Sevilla. Bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Señor Lawrence Petroni, representante de la Embajada Americana de Estados Unidos. Señor José Llanos. Señor Giovanni Locasio. Señor Felipe Beltrán, representante de Ford Motor Company. Señor Genaro Barrión, representante de la EGADE. Señores accionistas, representantes del gobierno, de gremios productivos, de la academia, líderes de organizaciones sociales, civiles, estimados clientes y amigos. Es un honor para mí estar aquí hoy con ustedes, en este día tan especial para Orgu Ford, en el que inauguramos oficialmente nuestro nuevo concesionario en Quito. Quiero empezar agradeciendo sinceramente a cada uno de ustedes por su presencia y por acompañarnos en este importante hito para nuestra empresa. Además, me gustaría expresar mi más profundo agradecimiento a todo el equipo de Orgu Ford. Su dedicación, esfuerzo, compromiso han sido fundamentales para que hoy estemos aquí, celebrando este gran logro. Este nuevo concesionario es el resultado de su arduo trabajo, planificación, y no habría sido posible sin el empeño y la pasión que cada uno de ustedes le ha puesto a este proyecto. Gracias por su entrega y por hacer esto posible. También quiero agradecer a la marca Ford y a nuestros accionistas por su confianza y respaldo en estos 46 años. Gracias por su apoyo. Orgu Ford ha podido consolidarse como un referente de la industria automotriz en la región costa del país. Y ahora, con esta apertura, extendemos nuestra presencia a la sierra. Llegar a Quito ha sido un sueño, largamente esperado y finalmente realizado. Este concesionario es una muestra más del excelente trabajo que hemos construido juntos a lo largo de estas décadas. Llegar a esta ciudad no ha sido una tarea sencilla. Ha requerido de mucho esfuerzo, planificación y un profundo compromiso con nuestra misión de ofrecer a nuestros clientes no solo vehículos de calidad, sino también un servicio que distinga por su excelencia. La apertura de este concesionario es el reflejo del reconocimiento que hemos ganado a base de esfuerzo y del arduo trabajo que ha caracterizado a nuestro equipo durante todos estos años. Hoy no celebramos solo la expansión de nuestras instalaciones, sino también la consolidación de una relación de confianza con la marca que orgullosamente representamos, y sobre todo la relación con ustedes, nuestros clientes. El camino por delante no será fácil. Este es un país de constantes retos y desafíos, pero nosotros creemos en el Ecuador, invertimos en él y estamos convencidos de que con nuestra experiencia, nuestro conocimiento,
y con nuestro capital humano vamos a seguir aportando para que todos salgamos adelante. Gracias por su confianza. Gracias por estar hoy aquí. Este es un logro de todos y estoy seguro de que juntos continuaremos construyendo un futuro brillante para nuestra marca, para nuestra empresa, para nuestros clientes y sobre todo para nuestro país. Les esperamos con los brazos abiertos en esta, su nueva casa Ford en Quito. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Rodrigo. Felicitaciones, gracias por tus palabras. Y les cuento que nosotros tenemos una Ford Explorer. Y dijimos, tenemos que venir en el carro limpio y precioso. Así es que hoy en la mañana vinimos acá y ya pude vivir la experiencia postventa acá en Orgu Ford. Y de verdad que es una experiencia maravillosa. Si es que ustedes también tienen que vivirla. Vamos a continuar. Y en esta noche tenemos invitados de lujo. Uno de ellos es Lawrence Petroni, jefe de la misión adjunto de la Embajada de los Estados Unidos. Tenemos el honor de que nos acompañe hoy y con su presencia fortalece la relación comercial que existe entre nuestro país y el gran país del norte, desde donde fue creada esta marca Ford. Lo recibimos con un aplauso fuerte. Muchísimas gracias. Buenas noches. Señor Rodrigo, Sevilla, Alejandro, Alantia, ¿dónde está? Está aquí, allá está. Nuevos amigos de la región, de Guayaquil, de Quito, obviamente, pero también a ustedes que han viajado desde Venezuela o Colombia o la región, representantes de gobierno del Ecuador, amigos del sector privado, sociedad civil, señores y señoras. Es motivo de gran honor para mí darles una cordial bienvenida a nombre de la Embajada de los Estados Unidos a esta inauguración del nuevo concesionario Orgu Ford en Quito. Soy Lawrence Petroni, jefe de misión adjunto de la Embajada y del Consulado de los Estados Unidos. Estoy aquí desde hace un poco más que un año en su país y durante mi tiempo aquí en Quito, sinceramente he notado un creciente interés por parte de empresas estadounidenses en hacer negocios en el Ecuador. Nuestra relación económica y comercial bilateral es sólida y está en constante crecimiento. Hace poco, hace un par de semanas, recibimos la visita del subsecretario de Estado, José Fernández, y antes de él, la representante del comercio de los Estados Unidos, la embajadora Catherine Tai. Esperamos con esas visitas y más esfuerzos siempre profundizar nuestra colaboración entre gobiernos, así como con el sector privado y las cámaras empresariales del Ecuador. Vamos a seguir avanzando en promover y defender los principios democráticos. De igual forma, en reforzar los esfuerzos conjuntos en contra de actividades criminales transnacionales y domésticas. Asimismo, vamos a continuar impulsando siempre una prosperidad económica mutua, inclusiva y sostenible. Y todo eso nos lleva a seguir fortaleciendo las relaciones bilaterales para abordar retos globales, incluyendo el cambio climático, seguridad y salud, y la migración irregular. Los Estados Unidos y el Ecuador son socios comerciales y aliados estratégicos, con muchísimos vínculos que nos unen históricamente. Estados Unidos, como el mercado más grande del mundo, con una economía de 20 trillones de dólares, ofrece oportunidades sólidas y amplias. La facilidad para hacer negocios en los Estados Unidos se destaca por su ética cooperativa transparente y por sus reglas claras desde el principio, respaldadas por un sistema legal sólido y estable. La inauguración entonces de este nuevo concesionario es una muestra importante de la presencia de marcas estadounidenses, marcas icónicas como el Ford en el Ecuador. Orgu ya ha representado a Ford por 46 años y esperamos los negocios continúen
por muchos años más. Así que agradecemos a todos, a ustedes, por acompañarnos y su interés por festejar la apertura de esta nueva sucursal. Quisiera agradecer a Orufor por hacer posible este evento y permitirnos ser parte del mismo. Muchísimas gracias. Queremos agradecer la presencia del señor José Llanos. Es Managing Head de Ford para Colombia, para Ecuador y también para Venezuela. Y él ha venido desde nuestro vecino país específicamente para ser parte de este evento. Nos imaginamos que haber sido complicado llegar con los cierres viales que hay ahora en Bogotá y con todos los días, así es que valoramos aún más su presencia acá. Por favor, si lo recibimos con un fuerte aplauso. Buenas noches, gracias. Como pueden ver, no traigo nada preparado. Rodrigo me dijo hace rato, mira, tiene que dar unas palabras. Entonces, primero quiero agradecer a los accionistas, a todos los socios, por esta invitación. Por nosotros, no estoy yo solo acá, hay varios representantes de la marca esta noche, gerentes, directores, por estar acá. Porque realmente para nosotros es muy importante y muy satisfactorio como marca, desde la marca, ver este tipo de inversiones, este tipo de confianza que ustedes nos demuestran cada día. Realmente yo estuve aquí hace unos meses, visité esta sede, se lo comentaba, lo hablé con Alejandro, lo hablaba con Rodrigo, decía, bueno, parece que es un concesionario que realmente va a representarnos, que realmente va a engrandecer a la marca. Y hoy cuando pasaba por allá enfrente, antes de entrar acá, realmente es impresionante. Realmente llama mucho la atención, es impactante el trabajo que hicieron acá. Es para felicitarlos, estamos muy, muy complacidos. Es otro agradecimiento que nosotros desde la marca tenemos que transmitirle. Por eso quería hoy estar acá. Recibí esta invitación. Y dije, no podemos faltar ante tantas personalidades, tantas personas importantes, representantes de la Embajada de los Estados Unidos. Nuestra marca, una marca americana, icónica, fuera una marca centenaria, que se transforma en una marca que busca siempre estar en la palestra. Y realmente concesionarios, estructuras como esta, es la que nos hace estar allí. Entonces realmente, muy de corazón, se lo agradecemos, agradecemos la confianza que siguen depositando en la marca. Ustedes están llegando como nuevos a la ciudad para seguirnos representando, para seguir haciendo historia. Nosotros, Rodrigo decía algo que siempre lo hablamos y me gusta mucho que capturó el mensaje. Ford no es una marca, hoy nosotros no nos vemos una marca transaccional, no es una marca de venta. No es una marca de simplemente tener el vehículo espectacular que tenemos para ofrecerlo a la venta. Es una marca de experiencia. Y esa experiencia comienza desde que el cliente entra a un concesionario, desde que es atendido, todo ese paso a paso, después en esa postventa, todo ese acompañamiento. Y eso es lo que nosotros queremos ofrecer a todos nuestros clientes, en cada uno de los países donde participamos y donde ofrecemos nuestro producto. Es ofrecerles una experiencia que realmente se sientan identificados y se mantengan con nosotros en la marca. Y no queda más que desearles el mayor de los éxitos en este nuevo concesionario y que todo sea para crecer y para mejor de aquí hacia adelante. Buenas noches, muchas gracias. Queremos dar la bienvenida a Alejandro Orrantia, presidente ejecutivo de Orto, quien recibimos un aplauso. Bienvenido. Muchas gracias, José, también. La relación de la familia Orrantia con Ford empezó el siglo pasado, a finales de los años 30, con una visión compartida y una conexión estratégica que transformaría el mercado automotriz en Ecuador. Emilio Estrada y Casa, con el respaldo de sus contactos de alto perfil, y Luis Orrantia González, mi abuelito, fundaron DASA S.A., en la ciudad de Guayaquil, estableciendo las bases para traer Ford al país. Inicialmente, DASA logra tener la representación de Ford solo para la ciudad de Manta,
ya que Guayaquil ya estaba concesionada. Luis Orrantia, en su rol de gerente general, viajaba semanalmente desde Guayaquil, en ese entonces por vía marítima, para supervisar la operación. Sin embargo, el éxito de DASA en Manta superó todas las expectativas, logrando incluso mejorar las ventas de unidades en Guayaquil a pesar de la infraestructura y el menor mercado de Manta. Gracias a estos resultados sobresalientes, DASA finalmente consolidó su posición y obtuvo la representación de Ford en Guayaquil y en todo el litoral. A los 50 años, DASA emergió como un referente automotriz vendiendo 120 vehículos mensuales en el territorio asignado y dominando así el mercado de camiones en el Ecuador. Durante esta década, la empresa también abrió una distribuidora independiente para la marca Mercedes, bajo el nombre Estrada Orrantia, que eventualmente se fusionaría con DASA, fortaleciendo aún más la compañía. La visión de Luis Orrantia se hizo evidente cuando estableció una línea de ensamblaje de camiones en Guayaquil, optimizando costos, marcando un hito de la industria. Pero más adelante, en los años 70, la familia Estrada decidiría priorizar nuevas inversiones en el sector acuícola, lo que llevaría a los Orrantias que se separen y establezcan por un. Fue entonces que Manuel Orrantia Guzmán, y de sus apellidos, el nombre Orda, quien lideró y estrechó los lazos con Ford, por medio de la venta y distribución de repuestos Motorcraft. Tras el éxito con Motorcraft, Ford logró obtener nuevamente la representación de ventas de vehículos Ford para el litoral. En el año 2003, se decidió profesionalizar el manejo de la compañía, buscando socios estratégicos que tengan valores similares y gran experiencia en la venta de vehículos. Los valores que nos unen y nos impulsan son la integridad, la disciplina en el trabajo y la unión familiar. Encontrando en Maresa el socio ideal para llegar a nuevas cimas. No muchos lo saben, pero Cristóbal, hijo tercero del viejo Rancia, estaba encargado de Gorgo y ya conocía a Francisco Cobo, presidente de Maresa, pues sus padres eran buenos amigos. Estamos hablando de que Orgo es el resultado del esfuerzo y sacrificio de dos titanes del comercio y la industria automotriz nacional, Paco y Lucho, como lo conocían sus amigos cercanos. Es absolutamente necesario reconocer también las bases asentadas por la trayectoria, visión e impacto que dejó Antonio Granda Centeno, conducentes a la actualidad de Corporación Maresa. En el 2007, Orgo absorbe la operación de Carbuquil, el otro representante de Ford en la ciudad de Guayaquil, ampliando significativamente la presencia de la empresa en la ciudad. Actualmente, en el 2024, Orgo se enorgullece en continuar su expansión con la apertura de esta nueva sucursal en Quito, adaptándose a las necesidades del mercado capitalino y consolidando su posición como un representante destacado de Ford. Hoy hemos llegado a Quito para servirles con toda nuestra experiencia casi centenaria de representar a Ford con nuestros valores, con un equipo profesional de altísimo nivel y de la mano de socios inmejorables. Corporación Maresa, permítanos servirles, permítanos enamorarlos de Ford. Ahora les pido por favor a todos alzar sus copas para brindar por Ford y el inicio de sus operaciones en Quito. Salud. Que viva Ford. En nuestro país, estoy segura que están orgullosos, de verdad, Paco y Lucha, después de ver este evento tan especial y que nos cerramos, nos vamos a enamorar y estamos enamorados de Orgo. Le pedí a Alejandro que por favor no nos deje, que por favor nos acompañe aquí en el escenario, porque llegó el momento más especial. Ustedes tienen sus teléfonos celulares, ese es el momento de sacarlos, porque llegó el momento
es el corte oficial de Adán y Pelías. Así que queremos invitar también al señor Cristóbal Orrantia para que por favor nos acompañe en el escenario. También los accionistas, Cristóbal, por favor, si nos ayuden con el corte de la cinta. Felicitaciones de todo corazón.